A continuación, palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Bueno, queridos compatriotas, doña Elena, queridos compañeros, hermanos, Adán, Argenis, Nacho, Aníbal, Adelis, sus hijas, Rosita, María, todas sus hijas, sus hijos, sus nietos, nietas. Hoy hemos visto de manera conmovedora cómo el mundo entero recuerda a nuestro comandante. Nunca antes, después de Bolívar, un líder venezolano fue amado, recordado, querido por el mundo entero como Hugo Chávez Frías, nuestro eterno jefe. Nosotros sabemos la fortaleza que tiene la revolución que construyó el comandante Chávez. Un año, aunque no es suficiente para demostrar la capacidad victoriosa de la revolución frente a las fuerzas imperialistas y enemigas del proyecto revolucionario, pero sí es un año, un tiempo estimable para valorar la capacidad de este pueblo para ser leal al proyecto del comandante Chávez y para defenderlo en todas las circunstancias. Pero también, queridos compañeros del mundo, así como la revolución ha demostrado saber y poder enfrentar guerras económicas muy fuertes, brutales, como la que le hicieron Allende, han decidido en el imperio que la economía venezolana chille. Y aquí va el pueblo venezolano con su fuerza de trabajo, venciendo por etapas la guerra económica. Nos falta aún, claro que sí, pero lo más importante lo tenemos, es la conciencia del pueblo para entender que esta guerra económica viene de los sectores poderosos de la oligarquía y que hay que derrotarla con trabajo, con disciplina, con producción, con amor. Es lo más importante. Sería fatal tener recursos, amigos en el mundo y no tener pueblo consciente. Hay pueblo consciente para esta batalla y para muchas otras. Guerra eléctrica hemos enfrentado, guerra psicológica diariamente, y ahora pretenden por la vía de pequeños grupos seguir llenando de violencia el país. Y por una campaña mundial, compañeros, presidentes, vicepresidentes, primeros ministros, cancilleres, jefes de delegación, justificar lo injustificable. Hay maniobras por parte del gobierno de Estados Unidos en conchupancia con un gobierno lacayo de un presidente que ya en los próximos meses se va. Un presidente de derecha que no es digno de su pueblo, que ha estado activamente obrando contra Venezuela, creando condiciones para que la OEA y otros organismos den un paso de intervención sobre nuestro país. Se trata del presidente de Panamá. He decidido, y así lo anuncio, frente a la conspiración abierta del canciller panameño, quien ha sido alertado una y otra vez por nuestro canciller, frente a la conspiración abierta del embajador del gobierno panameño en Washington, en la OEA, he decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento, en defensa de la soberanía de nuestro país y de la paz
Nadie va a conspirar impunemente contra nuestro país para pedir una intervención contra nuestra patria. Ya basta ya, ya basta. Llamo al pueblo a unirnos en defensa de la soberanía, de la independencia. Esta es la patria de Bolívar y tiene que respetarse. ¿Quién se meta con Venezuela? Sabremos responder. No vamos a permitir que se meta nadie impunemente con nuestra patria. Lacayo rastrero, presidente del Panamá. No representa a su pueblo. Panamá es un pueblo muy grande. Es el pueblo de Omar Torrijos. Es el pueblo donde estuvo nuestro libertador intentando la unión, enfrentando conspiraciones, las mismas de hoy. Que lo sepa quien lo tenga que saber, que lo oigan los que tienen que oírlo en el mundo. A Venezuela se respeta y no voy a aceptar que nadie conspire contra Venezuela para pedir una intervención internacional contra nuestra paz y nuestra soberanía. Me permiten ustedes, pero así es que se celebra un primer aniversario de la partida del comandante. En combate, en lucha. En lucha huracanada, como nos enseñó el comandante Hugo Chávez. También leí unas declaraciones de José Miguel Insulza. Yo a Insulza le digo, quédese quieto, señor Insulza. No se meta con quien no lo ha llamado. Venezuela no ha solicitado, un debate sobre su situación interna en la OEA. No hemos solicitado la intervención de la OEA en Venezuela, estaríamos locos. La OEA es un organismo moribundo, con 60 años de una mala historia de intervención y de dictadura. Óigalo bien, si alguien se lo puede hacer saber a José Miguel Insulza y al gobierno de Estados Unidos. No hemos solicitado ninguna comisión de la OEA. No vamos a aceptar ninguna solicitud en el campo del Consejo Permanente. Y si lograra autodenominarse, cosa que dudo que se haga, pero si lograra autodenominarse una delegación de la OEA para venir a Venezuela, tendrían que entrar clandestinamente a Venezuela, porque a Venezuela no la pisa ninguna delegación de la OEA. Sin nuestra autorización, sin nuestra invitación y sin la participación soberana, que es eso que se creen. Nosotros hemos solicitado en UNASUR una reunión. Nosotros no creemos en la OEA. Ahí es poco lo que hay que hacer. Nuestro destino es Sudamérica. Ese es nuestro destino. Que los hombres y mujeres de hoy, que tenemos conciencia de quién fue Chávez y de cuál es su legado y cuál es nuestra responsabilidad, tomemos su bandera y la mantengamos en alto. Ahí tenemos un pueblo que todos los días da el ejemplo, un pueblo de hombres y mujeres que todos los días da el ejemplo en el trabajo, en la disciplina, en la conciencia. Sigamos el ejemplo de Chávez y sigamos el ejemplo del pueblo de Chávez en el trabajo, en la disciplina, en la entrega y en el amor por nuestra patria. Muchas gracias, compañeros, que han venido de todas partes del mundo. Muchas gracias por tanto esfuerzo y por tanto amor. Venezuela sabrá defenderse y Venezuela sabrá seguir adelante en el camino trazado por el comandante Chávez. ¡Chávez vive! ¡Patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Muchas gracias, compañero. Bueno, en presencia de los restos mortales del comandante Hugo Chávez Frías,
en la flor de los cuatro elementos. No podía haber sido más contundente ante todas las delegaciones oficiales representadas en este día histórico, con la verticalidad que caracteriza a la política de la República Bolivariana de Venezuela. Rompió relaciones de todo tipo, diplomáticas, comerciales, políticas, con, lamentablemente, la hermana República de Panamá, que a través de un presidente que ya deja el cargo, le está haciendo el mandado a Washington junto con el indefinible Cochés, al que llamamos Cochón, al que le dieron todo el tiempo que quiso los cleptómanos de Atlanta, que son parte de esta miserable maniobra, como es costumbre, para atacar a Venezuela. De manera que lo que hoy se lleva a cabo por parte de nuestro primer mandatario es una respuesta soberana. Siempre hemos dicho que la OEA no funciona y mucho menos se va a aceptar que venga la OEA a fiscalizar nada aquí. Como bien la definiera alguna vez cuando ya estaba, si es que alguna vez no estuvo en decadencia, producto de la Guerra Fría y de épocas superadas, como bien la definía el comandante Fidel Castro, volverá a ser, si acaso, el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Pero aquellos gobiernos cipayos que están siguiendo esas políticas intentaron acercarse a Estados Unidos haciéndole la tarea en esto, ¿no? Pero no son los únicos. En todo caso, veamos algo más positivo. El buque escuela Simón Bolívar partió del zarpó del costado de estribor del muelle norte de la base naval militar de Mar del Plata, esto es aquí, y está navegando hacia muy al sur, hacia Ushuaia, y lo ha hecho con una previa actividad donde asistieron a la recepción protocolar a bordo del buque escuela ARC Gloria, con un oficial superior, un subalterno y dos cadetes. Finalizó la visita a la unidad. Fíjense la expectativa que despertó el buque de escuela de Venezuela, Bravo Eco 11, ¿no? 5.870 visitantes. Hoy hubo una reflexión religiosa a bordo, en la cubierta del Alcázar, el Alcázar de Popa, con motivo del primer año del salto a la inmortalidad del comandante supremo líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, con la asistencia de toda la dotación y el personal de cadetes. Condiciones meteorológicas, mientras está navegando hacia Ushuaia, parcialmente nublado, precipitaciones aisladas, viento de sureste hasta 18 nudos, mar con marejada, con olas de hasta 1,5 metros, visibilidad buena. El glosario naval a la pendura, dícese del ancla que cuelga, lista para fondear, cerca, todavía sin tocar el agua, pero está lista para fondear. Bueno, a la pendura quedaron Cochón, canciller de Panamá y todos los que intentaron hacer esta maniobra en la OEA, ¿no? Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave en la que estamos todos como tripulantes haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles, Dios mediante, la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Como se ve, un día cargado de emociones, de manifestaciones patrióticas, de soberanía y de consecuencias para aquellos que han pretendido intervenir en la patria de Bolívar. A todos los hermanos de la patria grande, latinoamericana y caribeña, nuestro gesto solidario. Y, pequeño detalle, algunos dicen, con justa razón, que donde están las Islas Malvinas, dice Falkland. Bueno, este es un mapa mundi internacional donde dice, en inglés, por ser lo que se usa en navegación como código internacional, pero también dice debajo del nombre Falkland, Islas Malvinas. Y no olviden que quien les habla ha estado en Malvinas y siempre ha sido solidario y seguirá siendo solidario con esa causa. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.